Ahí está grabando, Bueno, buenas tardes. Les damos la bienvenida. Muchas gracias por conectarse y le damos la bienvenida a esta nueva semana de la UNIPE virtual que ya se ha convertido en una tradición de la universidad que ha sido promovida por la gestión ya desde la época de la pandemia y todavía subsiste. Y esta es la primera de tres actividades que presenta la editorial. Ayer presentamos una de matemática, pero la que nos convoca hoy es la primera de tres, creemos que así lo estimaron quienes coordinaron la obra, por lo voluminoso y por los segmentos de los que consta. Son las corrientes educativas en la historia argentina que coordinaron Adriana Puigros y Darío Pulfer. Y el epílogo ha estado a cargo de Inés Dussel y justamente son nuestras dos oradoras y nuestro orador en la tarde de hoy. Esta es una obra en dos tomos que fue un desafío para la editorial porque es la primera vez que teníamos una obra en dos tomos y la fuimos cotejando con los coordinadores para llegar a una cohesión. No solo por la. Sí estaba pensada en sus dos tomos temáticamente, pero teníamos una introducción y un epílogo, y por la falta de experiencia no estábamos como muy imbuidos de este tipo de experiencia, y al final colocamos, lógicamente, la introducción solo al principio del primer tomo y el epílogo solo al final. Consultamos varias obras similares y había de todo tipo de decisiones editoriales, así que tomamos esta que nos pareció lógica, que además invitaba siempre a la lectura de la obra completa y no de un tomo o de otro. Y estamos en estos momentos en las gestiones para imprimir una tirada chica de la obra, lo cual nos alegra mucho. Estamos esperando a poder concretarlo en los trámites administrativos. Después de estos anuncios que quería agradecer para celebrar esta semana, se ha convocado, o sea, quiero agradecerle a los colegas de las demás áreas que hacen posible la semana UNIPE, sobre todo comunicación, sistemas, que nos dan el soporte técnico, a mis colegas de la editorial que están acá, Juan Manuel Bordón y Diego Rosenberg, dando el soporte para que también estemos reunidos acá. Y para la edición y corrección de estos textos que recibimos en el mes de septiembre, fines de agosto, septiembre, trabajaron de manera urgente pero en gran profundidad Diego Herrera y Julián Mónaco, que ya habían trabajado con esta colección, algunas de autoras y autores ya habían trabajado con ellos, así que esa experiencia fue buena, que hubiera habido una experiencia previa. Juan Manuel también brindó soporte con algunos artículos. Por lo voluminosa de la obra, se requirió trabajar con mucha urgencia y convocamos a Oscar Bejarano en el diseño. Así que para ellos también el agradecimiento, porque fue un equipo que trabajó de manera express para que la obra estuviera disponible para su lectura a fin de año. Gracias, Darío, por invitarme a presentar esta obra, que es muy importante para la colección y para la editorial. Así que eso siempre es una satisfacción participar, intimida un poco ver a tantas participantes y tantos participantes, algunas caras conocidas, pero de mucha jerarquía. Es una gran satisfacción que nos acompañe Adriana Puigros, que en los últimos tiempos nos estuvo mandando mensajes, pero no podíamos contar con ella, así que quiero hacer esa parte quizá un poco personal, pero creo que los demás también podemos suscribir. Agradecemos a Inés que está en México y que, bueno, gracias a que la semana es virtual, Inés Dussel está por acá. Disculpen que no me presenté, soy la editora en la UNIPE. Presenté a mis colegas de equipo, María Teresa de Mesa, para quienes no me conocen, y les estoy muy agradecida nuevamente porque estén acá. Como les decía, esta es una obra en dos tomos. Después, supongo que Inés va a hacer algo mucho más lógico, que yo solo les voy a contar algo más técnico. La obra está dividida en el tomo 1, de los orígenes a la organización y despliegue del sistema de educación formal, y el segundo tomo, tradiciones, herencias y novedades, desde la segunda mitad del siglo XX hasta la actualidad. Reúne trabajos, sí se podría decir de una manera macro, más reciente y el tomo 1 más fundacionales, pero tiene muchas más complejidades y muchos más pliegues, y aquí Inés creo que roba un concepto que utilizas.
en el epílogo, el de pliegue, si no me equivoco, si no recuerdo mal, porque la lectura también fue muy veloz, para desentrañar la complejidad que tiene esta obra, a lo cual les voy a delegar, lógicamente, a ustedes la palabra. Y antes de hacerlo, quisiera, ya que esta es una actividad que se graba y que queda para que después pueda seguirse replicando y consultando, quiero presentar a quienes van a hacer uso de la palabra, robarles unos minutos más, y creo que no es ocioso. Lo haré por orden alfabético. Inés Dussel es licenciada en Ciencias de la Educación por la Universidad de Buenos Aires, magíster en Ciencias Sociales por Claxo y doctora en Enseñanza y Currículum por la Universidad de Wisconsin-Madison. Entre 2001 y 2008 fue directora del Área de Educación de Flaxo Argentina y actualmente integra el Departamento de Investigaciones Educativas DIES Investaf en México. Brindó cursos y conferencias en numerosas y prestigiosas universidades como París 8, Luxemburgo, Complutense de Madrid, UNAM, Arcis de Chile y en la Argentina en las de La Plata, Córdoba y la UNIPE, entre otras. Es integrante de la Sociedad Estadounidense de Historia de la Educación, AERA, del Consejo Mexicano de Investigación Educativa, de la Sociedad Argentina de Investigación y Enseñanza en Historia de la Educación y de la Sociedad de Filosofía de la Educación. Entre una decena de libros publicados, destaca la incorporación de las TIC en la formación docente de los países del Mercosur, Estudios Comparados sobre Políticas e Instituciones, de 2015. Adriana Puigros es licenciada en Ciencias de la Educación, doctora en Pedagogía y docente investigadora. Ocupó los cargos de directora general de escuelas en la provincia de Buenos Aires y de viceministra de Educación de la Nación. Fue convencional constituyente y como diputada nacional, presidenta de las comisiones de Educación y de Ciencia y Tecnología de la Cámara de Diputados. Entre sus libros más recientes se encuentran Adiós Sarmiento, Educación Pública, Iglesia y Mercado, 2017, La Escuela Plataforma de la Patria, por la UNIPE, Editorial Universitaria y Claxo, y Por una Defensa de la Educación Pública, Argumentos para Discutir con las Derechas Latinoamericanas. Darío Pulfer es profesor en Historia, magíster en Educación y doctor en Ciencias Sociales. Se desempeña como docente investigador en la Universidad Pedagógica Nacional, donde también dirige la colección Ideas en Educación Argentina de la UNIPE Editorial Universitaria. Dirige el Centro de Documentación e Investigación acerca del Peronismo, CEDIMPE, en la UNSAM, donde en la actualidad co-coordina el Diccionario del Peronismo 1955-1969. Dirige la colección Pasados Peronistas de la Editorial Prohistoria y coordina el programa Archivos Digitales de la Flaxo. Antes de darle la palabra a Darío Pulfer, quiero, por último, y lo más importante, agradecer a todas las autoras y todos los autores que colaboraron en esta obra, ya que sin autores no tenemos contenidos y no tenemos libros. Así que muchas gracias, bienvenidos y bienvenidas quienes pueden estar hoy acá acompañando de quienes escribieron para esta obra en dos tomos y para el resto también. Sin más, dejo a Darío Pulfer la palabra. Bueno, muy buenas tardes. Espero que estén bien. Quiero destacar la presencia en la sala de varios de los autores: Ignacio Frechel, Sergio Friedman, Hernán Amar, José Bustamante Bismara, Laura Mombelo, Laura Diez, Liliana Pascual, Manuel Becerra, Roberto Polari, Luz Albergucci, Nicolás Arata. En total fueron 21 las personas que colaboraron en el armado de estos dos tomos que nos tocó coordinar con Adriana. Quiero comenzar ubicando esta obra en el marco de la colección de ideas en la educación argentina que UNIPE Editorial Universitaria viene desarrollando ya hace cerca de 14 años. La colección tiene cuatro series. La más difundida, conocida, es la de clásicos, que tiene cerca de 20 volúmenes, que trabaja sobre obras significativas de las distintas tradiciones pedagógicas argentinas, presentando un panorama, contexto y las claves de lectura por parte de especialistas contemporáneos. Una segunda serie es la de materiales, donde hemos publicado los textos
Braslaski, la discriminación educativa, y el de Tedesco sobre educación y sociedad, ampliado hasta el año 55, y tenemos en preparación unos materiales de David Viñar sobre la Comisión Nacional de Aprendizaje Profesional del primer peronismo. La tercera serie es la de aportes, que busca recuperar tesis y producciones recientes de carácter académico o ensayístico. La última obra que sacamos allí es Barro Seco, de Alicia Méndez. Y por último está esta serie, la de abordajes, que se inició con un volumen sobre términos de la historia de la educación que coordinaron Flavia Fiorucci y José Bustamante Bismara, que posiblemente tenga un segundo tomo, si todo va bien, en el futuro próximo. Como complemento de la obra de términos, nosotros consideramos importante avanzar en dos frentes complementarios. Por un lado, el que estamos presentando ahora, referido a las corrientes educativas en la historia argentina, y por otro lado, en un volumen sobre trayectorias, o lo que podríamos llamar un diccionario biográfico de educadores y educadoras argentinos, del que tenemos armado ya el plan de obra. Se trata de una serie que busca enriquecer los análisis existentes sobre la historia educacional del país desde distintas perspectivas y miradas. Cuando planteamos el diseño inicial de corrientes educativas en la historia argentina, no nos imaginamos que iba a tener semejante extensión. Habíamos comenzado a delinear algunas alternativas con Adriana, que fueron creciendo de manera aluvial a partir de las aproximaciones sucesivas que fuimos haciendo. Tratábamos de poner en diálogo el pasado y el presente, tratando de vincular siempre Estado, educación y sociedad, y de recuperar una dimensión política de la educación y contener diversas matrices interpretativas. De la lectura de los títulos de los capítulos, nos puede quedar la impresión de la gran diversidad y riqueza de tradiciones educativas del país. O, en otra lectura, la de una gran dispersión, de cierta fragmentación. Lo que nosotros nos propusimos es dar cuenta de esas distintas tradiciones educativas, de sus convergencias, divergencias, choques, mixturas, contraposiciones. Y, por otro lado, advertir que no se trata de discursos o líneas de pensamiento que han quedado definitivamente atrás en el pasado, sino que esos registros, de distintos modos, llegan hasta la actualidad. Aunque nacidos en contextos diversos, recorren nuestra historia educacional
y también atraviesan algunos de los debates actuales. Es cierto, hay diversidad, hay ciertas pervivencias notables, corrientes o temas que parecían haber desaparecido, reaparecen en la agenda, en la escena de la manera más impensada. Ante esa diversidad de corrientes, podrá decirse que no se llega a una síntesis o una integración o una perspectiva superadora. Y podemos ponerlo en diálogo, en línea con lo que pasa también en nuestra sociedad y en nuestro devenir como proyecto país. No quiero hacer relaciones mecánicas, pero de alguna manera esta diversidad de corrientes expresan en buena medida las distintas familias ideológicas que fueron configurando el campo político argentino, también el campo educacional, y no nos dejan de sorprender por la emergencia de nuevas combinaciones a su interior. Mezclas de diagnósticos decadentistas, nostalgias de un pasado lejano, diagnósticos críticos con ideas restauracionistas que a su vez se presentan asociadas a lo tecnológico, bueno, creo que son muestra de esta situación y de estas combinaciones que vienen o se derivan o se vinculan con las corrientes educativas que tratamos de recrear en estos tomos, ¿no? Decía que colaboraron 21 especialistas de diversa procedencia teórica, territorial y generacional. No está exenta la obra de puntos de vista contradictorios sobre un mismo tema o problema. Y de alguna manera, cuando pensamos esta colección y estos aportes, los pensamos para que fueran leídos y trabajados por educadores en general, por quienes enseñan historia de la educación en institutos de formación docente y universidades, por académicos y especialistas, y me animaría a decir también por quienes deciden la política educativa, ¿no? Que mal no vendría tener un conocimiento más exhaustivo, tanto del pasado en sus distintos periodos como en estas corrientes. Dejo mi intervención aquí, le paso la palabra a Adriana y después retomamos. Bueno, buenos días, buenas tardes a todos. Como el viernes, tuve muchísimas ganas de estar en México, de respirar el aire mexicano. Bueno, buenas tardes a todos. Yo quiero en primer lugar agradecer a la UNIPE, quisiera agradecer la consistencia, la constancia de la UNIPE en materia de enseñanza y en materia de publicaciones, en materia de difusión amplia de ideas. Entonces, la verdad que esto ha sido una oportunidad, como decía Darío, por algo impensado, ¿no? Además, recuerdo el día que Darío me llamó y me dijo, mira, ¿por qué no hacemos algo sobre corrientes educativas
en la historia argentina. Y que yo primero lo miré y digo, a ver, es muy difícil eso. O sea, ¿cómo vamos a hacer? Hay que empezar a formar gente. Bueno, y es cierto, como él dice, que efectivamente era un campo muy fértil, ¿no? Un campo muy fértil. Así que quiero decirles que trabajar con Darío fue verdaderamente un placer. Se los recomiendo. Quiero agradecerle a María Teresa y a Diego, ¿sí? Es decir, con Diego hemos estado muchas veces conectados y María Teresa es para todos, con su trabajo, un apoyo, un respaldo, además de su profesionalismo, ¿no? Así que, bueno, finalmente a los autores, a los autores que tuvieron la confianza de decir, sí, sí, hago el trabajo. No fueron trabajos hechos en una hora, fueron trabajos que implicaron investigación, es decir, a veces tuvieron que discutir con nosotros, con los coordinadores. Hicimos algunas reuniones entre varios para ver si se superponían o no, coordinaban o no los trabajos. Finalmente llegamos a la conclusión de que no importa si se superponían, que en todo caso de lo que se trata es de abrir el debate, ¿no? Yo creo que me voy un poquito del tema y ya vuelvo, pero de todas maneras, la pregunta que nos estamos haciendo últimamente es ¿qué pasó? ¿No? ¿Qué pasó? También viene acompañada de otra, que es ¿qué enseñamos? ¿Qué es lo que enseñamos? A lo mejor no podíamos hacer otra cosa, pero vale la pena preguntarse ¿qué enseñamos? Y esa pregunta nos lleva necesariamente a la mirada histórica. A mí no me parece casual el hecho de, digamos, la muy buena respuesta de que a quienes convocamos para participar directamente en el libro, otros investigadores con los cuales hablamos, la perspectiva de, bueno, alguna segunda parte o de dejar abierto, como explicará Darío, un sitio para que se puedan hacer aportes y enviar trabajos nuevos. Es decir, esto realmente me llevó a la convicción de que la reflexión sobre la historia de la educación, las entradas distintas, el intervenir en los debates, o como plantea Inés, poner un haz de luz, un prisma, capas de sentido, analizar las capas de sentido, dice ella. Y al mismo tiempo, es importante, hemos querido no ignorar o dejar de lado la superficie conocida, ni la producción de las diversas corrientes, sino abrir un espacio desde el cual examinarlas, discutirlas en modo de investigación, de descubrimiento, de producción de nuevos saberes, asombrarnos y aceptar lo desconocido, aunque muchas veces cueste renunciar a los encuadres y los lenguajes dominantes. Creo que varias veces nos preguntamos qué entendemos por corrientes educativas. Yo varias veces me rompí la cabeza tratando de, hasta que llegué a una conclusión, que es que en realidad si le damos una definición cerrada, vamos a estar en contradicción con aquello que queremos hacer. De todas maneras, podríamos decir que cuando uno habla de corrientes educativas, está interesado tanto, digamos, en las políticas oficiales,
saturadas, etcétera, las posturas que alcanzan la legitimidad, hasta las ideas, experiencias, prácticas, ¿sí?, en diversos ámbitos institucionales, sociales, populares. Regresando a fuentes primarias, o en la lectura crítica de textos diversos, a veces encontramos que en realidad han sido expresiones relevantes de diversos signos políticos e ideológicos, las que navegaron o navegan sin que las visualicemos como tales. O nos encontramos con iniciativas frustradas o discontinuadas. Yo no puedo dejar de mencionar la profunda impresión que ustedes también deben haber experimentado, yo la experimenté en particular en la provincia de Buenos Aires, de entrar a un aula y encontrar que ese docente había realizado una experiencia maravillosa, que había logrado la participación de los alumnos, muchas veces de las familias, etc. Y si uno busca para atrás en la historia de la educación argentina, va a encontrar muchas de esas experiencias, ¿sí? De todas maneras, ¿sí?, en uno u otro caso, estas experiencias, estas iniciativas frustradas, descontinuadas, reúnen experiencias comunes, no compartidas con otros, especialmente, ¿sí?, no difundidas en la escuela, así como opiniones, ordenamientos espaciales y temporales. Siempre me pregunto, por ejemplo, ¿cuál es la conexión entre el alumno nacido y criado en la era digital y el docente? ¿O cómo se procesaba y se procesa la integración de los inmigrantes de su lengua familiar en la escuela y en otros ámbitos sociales? Esta obra es abrir y no concluir la revisión de tendencias que están legitimadas desde el siglo XVIII, ni sustituidas por un nuevo discurso, sino mirar la historia de la educación desde el XXI. Y creo que por eso es muy fuerte el volver a mirar la historia de educación en este momento, ponerlo en el marco latinoamericano, tratar de entender qué fue pasando en la Argentina. Cuando uno encuentra que la falta de conocimiento de las leyes de la Constitución, todo esto que estamos viviendo de alguna manera, es un gran aprendizaje, ojalá lo sea, ¿no? Pero, uno encuentra que la ajenidad respecto a los documentos que dan forma a la nación, la ajenidad respecto al concepto de nación, ¿sí?, no viene de ahora. Esto es algo que se fue gestando. Y en ese sentido tenemos responsabilidad, no toda, pero tenemos parte de responsabilidad los educadores. Pero creemos en la posibilidad de la investigación de la historia, y a ello apostamos. La historia de la educación ha tenido usos diversos, desde la exaltación fuera de contexto de algunas figuras, la alteración del orden de los sucesos, la mitificación de algunos periodos. La Argentina fue el país más próspero del mundo. La República Conservadora, ¿sí?, es, el lugar soñado, el tiempo soñado, pero es una creencia compartida, es una creencia y muy fuerte en el conjunto de la sociedad argentina. Es una creencia que tiene efectos político-culturales, que se cae
como ejemplo, ¿sí? Esa creencia es un mito, ¿sí? Que en realidad, si uno toma, por ejemplo, 1910, el de los inmigrantes pobres, los desocupados, la vida en los conventillos, la mano de obra regalada de los trabajadores del campo, el ocultamiento de la existencia de indígenas, en tanto, una enorme riqueza era concentrada en base al modelo primario exportador. Hay mucho, mucho para investigar ahí. Entonces, hay historias ocultas, tendencias, contradicciones, distinciones de importancia para comprender la dinámica educativa en perspectiva histórica. Hay dificultades para comprender, desde las posturas críticas, que ya no podemos quedar con la visión correcta, pero desactualizada, es una opinión personal, de la exclusiva herencia europea, cuando estamos, como gran parte del mundo, impregnados, atravesados por la cultura del imperialismo norteamericano. Cuando el nuevo latín es en inglés, cuando la propia Europa está en serios problemas. Y me estoy refiriendo a esto porque a veces vemos como un cambio brusco en la historia, como si lo que ocurre en la Argentina es algo que no tiene antecedentes, y lo que ocurre en el mundo, lo que ocurre en América Latina, ¿sí? Por ejemplo, más que ejemplo, es el ejemplo central. Ha habido un largo y sostenido trabajo desde que tuvo inicio formal en 1823 la doctrina Monroe, y naturalmente toda una historia anterior. Desde entonces hasta las recientes afirmaciones de la jefa del Comando Sur del ejército estadounidense, ha corrido mucha historia y ha habido un trabajo sistemático dirigido a la idea de América, la idea de América para los norteamericanos, pero digo, me detengo en América, ¿sí? Es decir, porque a la palabra América se le ha cargado justamente del sentido de la cultura anglosajona, ¿no? Pero sobre todo de la decisión profunda, ¿sí? De que América sea para los norteamericanos. Voy a dar un ejemplo que nos toca, ¿sí? La investigación está afectada por reglas internacionales que limitan, encuadran, censuran los papers y las posibilidades de abrirse a nuevos descubrimientos. Es la extensión de este imperio en el cual estamos situados requiere de que cambie la historia, requiere de Netflix, requiere que Netflix cuente la historia. Y esto, claro, es que se trata de tener en cuenta que las reglas internacionales que limitan, encuadran, censuran, ¿sí? No significa que nosotros no nos abramos a nuevos descubrimientos. No es solamente contra las ciencias duras, contra la producción tecnológica, contra todo aquello que pueda sostener
la independencia, la soberanía de nuestros países. Es en contra de la historia. Y en particular, nos interesa que esto es en contra de la historia de la educación. Pero, sin embargo, resulta que se abren problemas de larga data, que hay quiebres, que de pronto aparece un problema tan importante como el federalismo, que resulta que el federalismo hoy es un tema central, que se manifiesta por la reacción de los gobernadores, que puede durar, no durar, pero el hecho es que de pronto surgió un sujeto, veremos cuánta vida tiene, pero surgió un sujeto, es el que nunca habíamos imaginado, esto nunca había ocurrido. Pero, sin embargo, cuando uno va para atrás, cuando uno lee de nuevo la Constitución, cuando uno lee las sucesivas reformas constitucionales, y se va a encontrarse con que es un tema ni siquiera bien definido, pero que tiene profunda vinculación con alguien que sí lo supo definir. Sí, los unitarios, la oligarquía transformada a través del tiempo en CEOs, ¿qué pasó, no? Saben definir qué entienden por federalismo. Ahora, claro, para trabajar nuevamente, hay trabajos interesantes sobre el tema federal, pero para trabajarlo, ¿sí?, desde otras perspectivas, estoy dando un ejemplo, pero esto, digamos, tiene valor para muchos otros temas. Para trabajarlo tenemos que meternos en los archivos municipales, provinciales, nacionales. Yo creo que tenemos que preguntarnos cuántas veces nos hemos encontrado fascinados frente a documentos que nadie leyó ni clasificó. Pero, claro, eso no interesa a los revisores de papers que otorgan subsidios. Ahora, a nosotros, además de interesarnos, además de motivarnos, de darle alegría a la investigación histórica, ¿no? Además, nos toca la responsabilidad de hacerlo. Yo no voy a olvidarme nunca de haber entrado a varios archivos que están, un archivo municipal, de la Municipalidad de Ciudad de Paraná, hace años, en donde había tesoros, hay tesoros guardados en grandes cajas atadas con piolín, o del día que en la Escuela Normal número 1 de La Plata, vimos una puerta, dijimos, ¿a dónde va? Y nos dijeron, estuvo cerrada durante toda la dictadura, todavía no hemos hecho nada. Quisimos subir y ahí nos encontramos con un tesoro. Había cartas de las maestras traídas por Sarmiento. Había documentos increíbles, ¿sí? Una gran parte de documentos personales, de correspondencia, de textos no publicados, ¿sí? Entonces, digamos, ahí hay secretos, ¿eh? Ahí hay secretos, ahí hay que buscar, ahí hay cómo plantear hipótesis, ¿sí?, de este transcurrir. Ahora, de lo que no me quiero olvidar,
es de dos cuestiones. Una de ellas es la de la superposición de diversas posturas en diversas épocas. A mí eso me parece muy importante y lo cuento con una anécdota. Yo fui a la escuela primaria mucho antes que todos los que están acá. Y tenía un profesor, durante el peronismo, como todos sabemos, durante el peronismo se sostuvo la historia liberal. Entonces estaba Sarmiento y Mitre, presidían, y como mucho estaba Evita o Perón. Y el profesor de historia era revisionista. Entonces nos enseñaba desde una perspectiva revisionista de la historia sin decirlo, ¿sí? Algunos nos dimos cuenta, esto es distinto. Pero eso que hacía era una mezcla, una ensalada, entre unos personajes y otros. Es decir, daba una visión que no llegaba a ser una síntesis. Pero la directora de la escuela era una mujer formada en la escuela activa y que además aplicaba en el normal, perdón, aplicaba en la escuela primaria, todo lo que podía leer sobre escolanovismo. Entonces todo eso estaba junto y superpuesto, ¿sí? Son cosas que hay que investigar. Y yo insistí en diversas oportunidades en el curso de este trabajo en ver a fondo la conocida, el conocido enfrentamiento entre Olga Cosetini y Leopoldo Marechal. Como estos dos ejemplos que doy, ¿sí? Que uno tiene que ver con entender la compleja trama de la historia de educación y el otro tiene que ver con tratar de explicarnos disidencias, imposibilidades de encuentro, ¿sí? O quién sabe qué, porque no lo he investigado en particular. Creo que Ignacio andaba en algo de eso. La otra cuestión es que es la expansión de estudios sobre la historia de educación argentina algo nuevo en los últimos 30 años, ¿sí? Pero que ha ido creciendo de una manera impresionante. Cuando con Edgardo Sana, desde la Universidad de Entre Ríos, intentamos hacer algo sobre historia de educación de las provincias, ahí nos encontramos con que no había equipos formados, no había. Y, bueno, sobre todo Edgardo, trabajó mucho para que se formaran equipos. Hoy la situación es muy distinta. Hoy hemos llegado a la conformación de la Sociedad Argentina de Historia y Educación, con sus publicaciones, con su anario, con su presencia, hoy mismo por la mañana, su congreso en el Comahue, etc. Entonces, en ese sentido, quiero recordar otra cosa. Y eso es recordar a Gregorio Weinberg, porque Juan Carlos Tedesco y yo cursamos al mismo tiempo la facultad. Él era más joven, pero la cursamos al mismo tiempo. Y un lugar de encuentro fantástico eran las cátedras de Gregorio Weinberg. Porque, ¿qué es lo que hacía Gregorio Weinberg? Él buscaba, él quería abrir otra cosa. Cuando habla de modelos o de estilos que no son lo mismo, en realidad está en una postura crítica, está en una postura revisionista,
Sí, al mismo tiempo él no era peronista, entonces está ahí en un lugar desde el cual busca abrir, busca cuáles son los otros caminos. Yo me acuerdo que introdujo variables, ¿sí?, que era algo raro en ese momento, en el trabajo de la historia de educación, es decir, y teníamos que hacer fichas de las diversas variables, ¿sí?, y después buscar la interrelación entre una y otra, ¿sí? Entonces, yo quiero vincular esto con el interés y el crecimiento de los investigadores jóvenes, y cuando digo jóvenes me refiero a unas cuantas generaciones, por nuevos enfoques de la historia de educación, y en ese sentido es que los 21 historiadores jóvenes que de diversa procedencia teórica, geográfica y generacional, creo que se han esforzado por ver las contradicciones, los silencios, los cruces no registrados, que realmente ellos han empezado a abrir un campo que es un campo enorme, que es un campo enorme. Es un campo que nos invita a la creación, como decía al principio, al descubrimiento, ¿sí?, a la alegría, no esa tristeza que nos da el haber acabado un paper en las reglas correspondientes, sino de alguna manera, y quién sabe en qué tiempos, ¿sí?, el poder leer, investigar, meterse en los archivos, vincularse con los personajes de la historia, es decir, hacer biografías. Es decir, creo que han abierto un campo en ese sentido. Y por eso, muchísimas gracias a todos los autores. Muchas gracias, Adriana. Inés, por favor, adelante. Muy bien, bueno, muchas gracias. Es realmente una alegría estar acá, una alegría escuchar a Adriana siempre con ideas tan interesantes. Y nada, que ahí fui anotando muchas cosas que seguiremos pensando, como siempre, cosas que decís y que ahí quedan para retomar a veces hasta años después. Bueno, yo escribí algo, así que voy a leerlo para no extenderme tanto y por ahí para decir las cosas que quiero decir. En primer lugar, empiezo con las gracias profundas, de verdad, a los organizadores del libro y de esta actividad por invitarme a ser parte otra vez de este esfuerzo colectivo que es el libro que hoy presentamos. También quiero agradecer mucho a la UNIPE, como decían Darío y Adriana. Me parece que hoy, más que nunca, hay que reconocer el lugar y el valor de las universidades y de la UNIPE en la construcción de pensamiento pedagógico, tanto a través de la formación como en la producción de conocimiento, en las publicaciones y en todas las actividades que hacemos. Bueno, cuando Adriana y Darío me dieron el encargo de escribir un epílogo sobre estos dos volúmenes, un encargo que no fue fácil, así que un poco también me agarré la cabeza, no solamente por el tamaño de cada volumen, sino por la cantidad de temas y de autores que contienen. Y ahí se planteó el desafío de cómo leer, a veces incluso contra la intención de los autores, un poco a contrapelo, en busca de cuáles son los hilos que conectan el conjunto. Como siempre, me demoré en entregar el escrito más de la cuenta, gracias también por la paciencia, pero en el camino aprendí muchas cosas que para mí valieron la pena y sobre todo ponerme a leer todo este conjunto de producciones me dio la oportunidad de acercarme a algunas discusiones y algunas reflexiones sobre la historia educativa argentina que no hubiera conocido si no hubiera tenido esta invitación y esta responsabilidad. Titulé al epílogo Construir un nuevo prisma, como decía Adriana, esta idea del prisma, que después, bueno, ahí desarrollo, ¿no?, esta idea de que, bueno, que puede, ¿no?, abrir
un haz de luz en distintas direcciones, pero también permite un cierto lente, ¿no? Entonces, esta idea de que aquí hay un nuevo prisma para mirar la historia de la educación argentina, apuestas historiográficas y perspectivas para el futuro. Y al título de este epílogo, Darío Pulfer sugirió agregarle lo de un nuevo comienzo. Y abro un paréntesis acá, que creo que es de interés para los historiadores. Cuando trataba de acordarme cómo fueron las distintas versiones, quién había sugerido este título, dije, creo que fue Darío, pero fue Adriana, lo había propuesto yo. Me fui a buscar los correos electrónicos que confirmaron esta vaga memoria, era así. Y me acordé de algo que leí hace poco al filósofo español Santiago Albarrico, que habla de la cuestión de qué es lo que cambia entre una imaginación letrada, un tipo de pensamiento, podemos decir, imaginación barra pensamiento, y una imaginación que él llama cinemática, pero que yo llamaría más bien de las pantallas, ¿no? Porque ahí el cine todavía tiene, el cine clásico por lo menos, tiene más que ver con los libros a veces que con Twitter o que con TikTok o YouTube, ¿no? Y dice Albarrico, dice, el paradigma letrado producía diarios y cartas, libros, productos elaborados con conciencia un poco solemne para que formaran parte de la obra del autor. Producía también borradores a través de los que se podía seguir todo el proceso creativo de un autor muerto. Hoy ese material diacrónico, reflexivo y cerrado ha sido sustituido, cancelado para siempre, por las letras vivas, saltarinas como pulgas, espontáneas como estornudos de los nuevos formatos tecnológicos. El email, el correo electrónico, que aún permitía la represión letrada, era una especie en transición a caballo entre los dos paradigmas. Pero el WhatsApp, el Telegram, el Twitter son ya formatos tiránicamente posletrados. ¿Nos imaginamos a los críticos del futuro reconstruyendo una obra sin borradores? ¿Nos imaginamos a esos críticos o a los historiadores reconstruyendo la vida de un autor o el pulso entero de una época a través de la polvareda infinita de los mensajes en la red, de los rastros sin límites, de los grupos de WhatsApp, de las discusiones en Twitter, de los TikTok? Los historiadores y críticos del futuro tendrán que afrontar demasiado material, abordar un océano de imágenes que tendrán que ser codificadas, no ya leídas. Yo pensaba cuando leía los intercambios, decía, bueno, ¿cómo hacemos para dejar más cuenta? Y también lo que surge en esta conversación, más cuenta de estos intercambios fugaces, de esas idas y vueltas, de estos titubeos, de estos ajustes, más de lo que hoy estamos haciendo. ¿Cómo vamos dejando huella de cómo se definen programas intelectuales en esta época, con estos soportes, con esta fugacidad, con estas nuevas geografías? Cierro el paréntesis, pero en realidad siento que ya estamos en el tema de estos dos volúmenes, que es cómo actualizar una agenda de investigación para la historia de la educación argentina en una transición generacional, temática y también tecnológica que hay que pensar y hay que organizar. Y como lo dije en este texto de Epílogo Nuevo Comienzo, estos dos volúmenes son un muy, muy buen modo de organizar ese encuentro y de promover otra agenda. Quiero traer de las muchas cosas que escribí en el epílogo tres ideas. Por un lado, volver a esta idea de corrientes que mencionaba Adriana, ¿no? Y esta decisión que me parece muy acertada de tomar un eje organizador, ¿no? Yo creo que la noción de corrientes permite hacer dos cosas. Por un lado, sostiene una lectura de conjunto en la que no se pierde una mirada que integre estos hilos. Pero por otro lado también me parece que ayuda, es una categoría o es un concepto que permite desplegar una heterogeneidad sincrónica y diacrónica de las posiciones y las propuestas educativas, ¿no? Yo ahí hablo también de una idea de corrientes y me refiero bastante a metáforas que a mí me parece que son más espaciales, podemos decir, ¿no? Que nos permite armar una suerte de mapa, de cartografía del pasado, que ayuda a visibilizar trayectorias a lo largo de varios periodos y que me parece a mí que permite ver la coexistencia, ¿no? Que en ese sentido después voy a hablar también la idea de temporalidad que está implícita, que dejaba más bien una idea de lo sucesivo. Aquí podemos ver la coexistencia y también esta idea de que hay hilos
que se discontinúan, pero que quizás se retoman después, ¿no? Y también en este punto citaba una idea de Gayatri Spivak, que siempre me gustó mucho desde que la estudié. Ella dice, bueno, en realidad el mainstream en inglés, ¿no?, que sería la corriente dominante, nunca ha fluido de manera limpia y clara, ¿no? Si tomamos la metáfora del río, del cauce principal del río, está lleno de sedimentos y está lleno de cosas, y quizás nunca pueda hacerlo, ¿no? Dice Spivak, es una sancionada ignorancia la que nos hace creer que hay corrientes dominantes puras y homogéneas. Yo creo que ese es también un gran valor, porque podemos decir el liberalismo laico o el liberalismo, incluso ya decir liberalismo católico y hablar de un nacionalismo católico, nos está planteando que hay un montón de contaminaciones, de préstamos, de impurezas en las que se van construyendo procesos, posiciones, ideas educativas, y que además esto, como en el curso del río, van cambiando con la historia, ¿no? Son bordes cambiantes, son formas que mutan, ¿no? Me parece ahí que, bueno, en ese sentido, cuando se trata de pensar todo esto junto, cada una de ellas, pero también poner todo eso junto, construir una serie, se produce algo más que simplemente listar, ¿no? Hacer una especie de lista o pasar revista de un conjunto de episodios o de ideas acotados, ¿no? Yo ahí también quiero destacar que esta idea de corrientes y además qué corrientes se tomaron y cómo se armaron esos capítulos apuntan a pensar de manera mucho más relacional y mucho más contextualizada de lo que hasta ahora habíamos hecho, que en muchos sentidos se agarraban cada una, si queremos, de estas corrientes por su lado y no se pensaban juntos, ¿no? No se pensaban estas vinculaciones a veces inesperadas, ¿no? Y que eso también se dice en la introducción. Entonces, bueno, en torno a la noción de corrientes me parece un gran hallazgo de la propuesta, en el sentido de permitir organizar un conjunto sin tener que forzar una inclusión en categorías como la de Weinberg, con todo lo fértil que fue de modelos, que a veces, bueno, a mí me parecía como que juntaba cosas demasiado dispares, ¿no? Y trataba de hacer que todas coincidían cuando no era necesariamente así. Una segunda idea que proponen los dos volúmenes, que propone este libro, este proyecto intelectual que tomó la forma de libro muy grande, tiene que ver con también un replanteo sobre la temporalidad, ¿no? Y de nuevo con una idea de la historia educativa pensada muchas veces como un cambio evolutivo, siempre la etapa que viene es mejor que la anterior. Creo que, de hecho, algo de esto le pasó a la historia de Weinberg, ¿no? En el fondo, con una idea un poco de flecha del tiempo, ¿no? De movimiento hacia el progreso. No necesariamente había momentos de suba y de baja, pero en todo caso había un orden ahí que se organizaba con una cierta homogeneidad temporal, ¿no? Y me parece, en cambio, que el enfoque de las corrientes permite ver dinámicas y ritmos distintos. Hay varios textos que trabajan esta idea del retorno a lo reprimido en el pasado, cómo se recupera más tarde una deuda pendiente. Pocos, yo creo que la minoría recupera algunas periodizaciones clásicas en términos de la historia del Estado-Nación, la cronografía política de los gobiernos. Me parece que también es muy interesante ver cómo el peronismo, que yo creo que es el movimiento político más significativo de la historia argentina del siglo XX, sino del XXI, bueno, aparece en varios capítulos. Entonces no es que hay un capítulo del peronismo, ¿no? Y bueno, y con eso agotamos el peronismo, sino que podemos ver esos hilos que están y que se sostienen en otros momentos y en otras corrientes aparentemente no peronistas que están ahí también operando, ¿no? Me gusta mucho también ese riesgo que se toma en que hay capítulos que abarcan varios siglos y otros unos pocos años, ¿no? Y también en eso digo la idea de ritmos, ¿no? De que hay momentos de aceleración, momentos menos turbulentos, también momentos que para la historia y la historiografía educativa son más interesantes, ¿no? Momentos que, bueno, que son más estables y otros más de ruptura. Me gusta también que varios capítulos le dejan lugar a un tiempo de las instituciones, que no siempre está alineado con los estados, ¿no? Poder seguir algunas instituciones, algunas ideas que van
de nuevo con otros ritmos, con otros tiempos, traer biografías individuales, traer movimientos sociales, traer prácticas pedagógicas que también tienen otra temporalidad, ¿no? Me parece que en ese sentido hay una idea de tiempo mucho más compleja, ¿no? Digo, compleja filosóficamente, pero también compleja de llevar adelante. Después uno puede tener estas ideas y después termina siendo una historia, digamos, historiográficamente muy clásica, ¿no? De contar una cronología, ¿no? Y creo que el libro en eso hace un muy buen aporte de cómo avanzar en esa dirección, ¿no? Yo ahí ponía también en el epílogo, bueno, esta idea de siguiendo con la metáfora de las corrientes del río, bueno, la marea, ¿no? Que va y viene desde y hacia el pasado, el presente y el futuro, un tiempo más oscilatorio, un tiempo de nuevo que no es lineal y no es homogéneo, ¿no? Y me parece que está también, si comparamos con la historiografía que hacíamos en los años 90, muestra otros diálogos y otra riqueza, ¿no? Y otra fecundidad. La tercera idea tiene que ver con algo que ya mencioné y que salió antes, que lo dijo muy bien Adriana, que es la invitación a un diálogo intergeneracional. A mí me parece que esta es una decisión excelente, buenísima, no sé, que no puedo dejar de celebrar. Me parece que, y esto también lo hablé cuando el libro estaba todavía en proceso, en algún asado con Adriana, y ella me decía, bueno, estoy contenta de que estoy pasando la antorcha, ¿no? Y me parece ahí que hay un signo muy saludable del estado del campo de la historia de la educación argentina, donde ya hay nuevas generaciones, varias nuevas generaciones, porque hay, yo ya soy a esta altura de las viejas, de las jóvenes que ya llegaron a más viejas, ¿no? Pero hay los de 40, los de 30, están saliendo los de 20, bueno, creo que esto es algo que tenemos, de lo que tenemos que estar muy orgullosos, ¿no? Y me parece que también habla, sí, hay que reconocer ahí la formación de los maestros, el lugar de las instituciones, ¿no? Cuando nuevas generaciones empiezan a tomar esta antorcha de la investigación, de la formación, de la gestión de los espacios institucionales como la SAIE, la revista, los congresos. Y me parece que también el libro es una apuesta a intervenir en ese campo. Si yo lo comparo con el campo de la historia de la educación mexicana, no veo nada similar, lamentablemente, ¿no? Como que hay una cuestión mucho más centrada en generaciones muy legitimadas y no se les da la oportunidad a las nuevas generaciones, salvo en muy pocos espacios, ni de gestionar, ni de publicar, ni de ser invitados a un diálogo legítimo, realmente a un diálogo honesto, intelectual, en términos de iguales, ¿no? Y me parece que eso habla muy bien, ¿no? del campo de la historia de la educación argentina y en particular también de la solidaridad y la generosidad de muchos de nuestros maestros, entre ellos Adriana y Darío, ¿no? Me parece que además esta propuesta de trabajar colectivamente ayuda a lo que yo defino ahí, ¿no? como un caminar juntos. Hace un tiempo yo escribí un texto sobre la posdisciplina, que un texto al que me invitó a un dossier que estaba armando Marcelo Caruso y esta discusión en Alemania, bueno, en Europa en general, del currículum escolar que tiene que ir a una visión posdisciplinaria. Y yo quería plantear, bueno, no sé si hay que ir tan rápido, ¿no? Porque la disciplina, digamos, tiene un valor en este construir una cierta conversación especializada y un caminar juntos en el cual no da lo mismo cualquier cosa, ¿no? Y en el cual hay efectivamente algo de procesar una transmisión de conocimientos, una herencia cultural, una herencia de formas de pensar, ¿no? Yo creo que no es casual que se esté abogando por desmantelar las disciplinas cuando prima la posverdad, cuando los saberes se convierten, digamos, en productos algorítmicos, cuando están los evangelismos de autoayuda, ¿no? Como que tenés que ayudarte y así vas a conocerte mejor, con esta cuestión inmanente, ¿no? Y de predicadores. Me parece a mí que afirmarse en la potencia de un trabajo colectivo que tiene ciertos criterios de veridicción de los enunciados, no quiere decir que la verdad sea de una vez y para siempre, de ninguna manera, me parece que esa es una visión también muy vieja y muy sesgada de las disciplinas,
sino la idea de que una disciplina implica un trabajo colectivo en torno a una forma de conocimiento en la cual importa ponerse de acuerdo colectivamente sobre las formas de producir la verdad y en particular para nosotros en torno a las lecturas sobre el pasado y el presente de la educación argentina, ¿no? En ese sentido yo creo que realmente pasar la antorcha es todo eso, ¿no? No es de largo el paquete, sino es, bueno, cómo nos preparamos, cómo dialogamos, cómo hacemos esto. Quiero plantear una idea más, hay mucho más, pero por ahí, también para ver si se abre un diálogo, ¿no? Porque yo creo que el libro, para mí uno de los aportes más fuertes, tiene que ver con procesar la herencia en la historia de la educación argentina, ¿no? Y yo creo que esto tiene un valor enorme y yo creo que por eso muchos, o todas, todos, tenemos que estar infinitamente agradecidos a Adriana, a Edgardo, a Cecilia, a Gregorio Weinberg, a Darío, a todos los maestros intelectuales que realmente tuvieron una enorme generosidad, pero en particular ellos dos, porque me parece que Adriana y Darío siguen abriendo espacios y siguen planteando problemas aún en condiciones donde todo se achica, todo se reduce. Y me parece que el gesto contrario de abrir, de generosamente dejarnos pensar, ¿no? Bueno, eso permite resistir y respirar mejor en un ambiente donde las fuerzas destructivas hoy están muy fuertes, ¿no? Pensando en la herencia, yo volví a leer un libro que desde que lo conocí el año pasado me dejó girando con ideas, inquietudes. Es un libro, si no lo conocen, se los recomiendo, se llama Las que hacen historias, de dos filósofas belgas, Isabel Stengers y Virginie Despretz. Las que hacen historias, el subtítulo en inglés, que me gusta más que este, se llama Las hijas infieles de Virginia Woolf, ¿no? Con la pregunta de, porque empiezan con creo que es Tres Guineas, un cuento, bueno, un ensayo de Virginia Woolf en el que dice ¿qué hacemos las mujeres en la universidad? ¿Qué hacemos poniéndonos atrás en la fila de una institución que nos ha excluido siempre? Estoy reduciendo mucho, pero es más o menos esta idea de vale la pena esto, que están querer entrar a este lugar, ¿no? Y entonces lo que hacen estas dos filósofas es poner a trabajar esa pregunta de qué le hacen las mujeres al pensamiento y también serle infieles a Virginia Woolf y decir, sí, vale la pena estar en la universidad, ¿no? Y en un momento, como en la mitad del libro, ellas cuentan una fábula que tiene que ver con la herencia, en su caso la herencia del feminismo y del feminismo académico. Se las leo porque me parece sumamente interesante para nosotras como historiadoras. Dice, bueno, y que es una fábula del duodécimo camello, ¿no? Dice, la fábula del duodécimo camello narra que un viejo beduino, sintiendo que se aproximaba a su final, llamó a sus tres hijos para compartir entre ellos lo que le quedaba de bienes y les comunicó su última voluntad. Al mayor le legó la mitad de su herencia, al siguiente un cuarto y al más joven un sexto, ¿no? Mitad, cuarto, sexto. Al morir el padre, los hijos se quedan perplejos porque los bienes del padre no eran otros que 11 camellos. ¿Cómo repartirlos? La guerra entre los hermanos parecía inevitable. Sin ninguna solución, se fueron al pueblo vecino a solicitar los consejos de un viejo sabio, quien reflexionó para luego agachar la cabeza y decirles que no puede hacer nada por ellos, excepto ofrecerles algo que quizás les ayudará, su viejo camello enclenque y medio ciego. La herencia contaba ahora con 12 camellos. El hermano mayor tomará 6, el siguiente 3, el más joven 2, el sexto, y le devolvieron el viejo camello al viejo sabio. Los hijos no se limitaron a preferir no hacer la guerra, sino que, al consultar al viejo sabio, dieron su oportunidad a que el problema no conduzca a la guerra. Y el duodécimo camello volvió a desplegar el problema, dando lugar a la incógnita que su formulación disimulaba. Compartir una herencia según proporciones determinadas requiere que la suma de partes proporcionales sea igual a la herencia. Pero esto no prescribe aquello acerca de lo cual debe recaer el cálculo de las proporciones. Es una manera de resistir y de crear, buscar el duodécimo camello. Al ir al consultar al sabio, se hicieron herederos de un problema y definieron la herencia a partir de ese problema. Esta es una idea que me parece buenísima, ¿no? Cómo definir la herencia a partir de ese problema.
crear el problema, no aceptarlo ya masticado y atreverse para que esté bien formulado, para que la respuesta no sea aquella que tristemente parece dictada de antemano y que nos lleva a la guerra, estar dispuestos a añadir dimensiones, comprender las preguntas, los problemas, de otro modo, en lugar de arbitrarlas, comprender lo que ellas posibilitan. Acá cierro la cita, ¿no? Pienso cuán importante es hoy preferir no hacer la guerra, sino desplegar el problema para compartir la herencia, para heredar el problema. Cuán importante es hoy pensar lo que nuestras preguntas posibilitan y no sentarnos a esperar que arbitren a nuestro favor sin discutir cómo se formularon esas cuestiones, cómo se está haciendo ese reparto. Cuán importante es ir a consultar a nuestros viejos sabios y pedirles reflexiones como parte de inscribirse en una conversación que no empezó ayer ni terminará mañana. Me parece que estos dos volúmenes nos ayudan en este heredar el problema de qué hacer con el pasado en la historia de la educación, porque invitan a caminar juntos, a ir de la mano, a pensar colectivamente, a cuidar y transmitir esa herencia que tanto nos costó construir y que hoy necesitamos defender sin dejar de cuestionarla y de repensarla. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Inés. Ahora les doy la palabra a Darío y a Adriana para que nos cuenten cómo continúa este trabajo. Y les recordamos que mañana, miércoles y pasado jueves a esta misma hora y por este mismo link, continúan las presentaciones del tomo 1 y 2, respectivamente. Darío. El micrófono está cerrado, Darío. Perdón. Antes de señalar algunas líneas de avance, quiero plantear que en sus comentarios Inés se desplegó, digamos, todo el lado elogioso y, si se quiere, agradable del epílogo. Hay otra parte del texto de Inés que no nos compartió, teniendo el buen gusto de saber que toda presentación de un libro es una fiesta y a la fiesta no se va para traer cara de vinagre, sino que hay que festejar. Entonces nos da, digamos, toda una serie de comentarios favorables, pero hay otra parte. Nosotros elegimos pedirle a ella un comentario que fuera crítico y que planteara cuáles eran los vacíos, cuáles eran los temas que podían contribuir a continuar la tarea. Y Inés tomó eso, digamos, muy, muy en serio. Entonces hay una serie de observaciones que de alguna manera nos van indicando o nos van ayudando a construir esa agenda de futuro. Ella plantea ahí cuestiones vinculadas a ausencia sobre afrodescendientes y educación. Plantea más mujeres entre educadores, las educadoras, ¿no? El tema de afectos y reconocimientos en el ámbito educativo, zonas de la educación vinculadas a las élites, sobre todo en el sector privado. Esto lo estoy diciendo de memoria, pues no fui a revisar, pero son algunos de los bloques que va señalando y que merecen seguir trabajándose y que, bueno, también hay personas que se han ocupado de estas cuestiones. Se me viene a la cabeza Ani Okoro para afrodescendientes, Ana Abramowski, que está en un canal paralelo, compite con nosotros en la pantalla porque está dando una conferencia justamente sobre ese tema en la educación en debate. O sea, ya no solo que están los temas, sino también a quienes se puede llegar a invitar
a contribuir a seguir desarrollando este proyecto. El continente para eso, ya lo dijo Adriana, es la constitución de un sitio que, en el que nosotros vamos a subir, digamos, todos los capítulos de la obra, y después vamos a abrir periodos y vamos a ir generando espacios para fuentes y archivos. Y dentro de las fuentes y archivos nos interesa ir sobre aquellos que no son tan tradicionales, no estos que apasionan a Adriana del papel guardado detrás de las puertas, sino fotografías, archivos sonoros, archivos audiovisuales, materiales que recién le estamos como entrando desde la historiografía, que nos cuesta mucho incorporar como documentación rápida, como restos, para la reconstrucción. Y en esa línea, en breve, vamos a poner en funcionamiento el sitio, y también lo que dijo Teresa, va a estar la edición impresa, y esperamos que en la Feria del Libro podamos presentar los dos volúmenes y compartir ahí físicamente esa presentación. No sé, Adriana. Sí, yo simplemente resaltar la posibilidad, y tomando la antorcha que mencionaba Inés, estuvo bárbaro el asado ese, además con Caruso, que siempre nos manda a las fuentes. Pero digamos que me parece que hay un pasaje, ¿sí?, efectivamente, de los que estamos educados en la cultura del papel, que va a seguir, ¿no? Que va a seguir, y que por ahora, al menos hasta donde vemos, se combina o mal, otras veces bien, pero muchas veces mal, es decir, con la cultura digital, digamos. Entonces, ahí me parece que hay un excelente ejemplo de la posibilidad de ampliar la producción. O sea, todo lo que tiene que ver con el sitio, naturalmente que es Darío quien lo pensó y lo diseña, ¿no? Pero, digamos, abre un reto que impacta sobre los que no pueden, bueno, que venimos de la cultura de los papeles, ¿sí? Abre un reto. Pero el asunto es que también abre un reto a quienes están formados en la cultura digital, es para que no abandonen los papeles. Así que, bueno, nada, agregar eso a lo que venía diciendo Darío, y creo que estaba levantando la mano alguien, Roberto Folari. No lo veo en pantalla, si... Bueno, si vuelve, le damos la palabra, pero justamente eso era lo que queríamos hacer en este tramo, que es darle intervención a aquellos autores que no van a estar en la presentación de mañana y pasado, porque por el número tuvimos que seleccionar. Entonces, si alguno se anima, o Liliana, José, son los que... Bueno, Darío, ya que me mencionaste, voy a animarme. No, aparte, cuando primero quiero agradecerles a ustedes la convocatoria. Me parece que realmente es una obra muy valiosa. Pero aparte, cuando
yo me dediqué, me aboqué a escribir este capítulo, no tenía la menor idea de que en estos momentos íbamos a estar justamente discutiendo ese decálogo de ideas neoliberales que surge a partir del consenso de Washington, ¿no? Realmente son las ideas neoliberales que fueron puestas en práctica en los países de América Latina a través de los organismos internacionales, y los principales organismos que tuvieron su accionar en América Latina y en nuestro país son el Fondo Monetario Internacional, que tiene justamente una presencia importantísima en este último tiempo en nuestro país, el Banco Mundial, el BID, UNESCO, UNICEF y también la OCDE, aunque la OCDE prácticamente está más dedicada a los países europeos. Lo importante es que en la década del 90, que se da justamente la implementación de las ideas neoliberales en el campo educativo, con el gobierno específicamente de Menem en Argentina, pero que también en otros países de América Latina, con el gobierno de Salinas en México, con el gobierno de Fujimori en Perú. Justamente lo que podemos decir es que la mayoría de estas ideas que se dan del consenso de Washington, que se aplican en América Latina, son ideas que plantean o parten de un diagnóstico. Es un diagnóstico un diagnóstico único para todos los países, que implican además la aplicación de un modelo, de un nuevo modelo político, que es un modelo también único para todos los países. O sea, hay una descontextualización absoluta de lo que significa los sistemas educativos en cada país. Y que básicamente las ideas que predominan son las ideas de la privatización y de la descentralización del sistema educativo. Es interesante además, y quiero un poco terminar con esto para darle la palabra a alguno de los otros autores, cómo, es decir, los organismos internacionales inciden en las políticas educativas más que a través de la financiación o del capital, a través de una penetración de las ideas neoliberales que se dan utilizando justamente académicos, intelectuales, además de funcionarios políticos, para crear un nuevo sentido que permita justamente llevar adelante estas reformas. Y aparece un concepto que en ese momento se discutía durante los 90, que es el de los analistas simbólicos. Justamente los analistas simbólicos eran aquellos que traducían en el contexto de cada país las reformas educativas que los organismos internacionales querían llevar adelante. Quiero terminar con la idea de que en cada momento histórico, a partir de los 90, la relación de los organismos internacionales con los estados ha continuado, ha tenido continuidades y rupturas, pero de todas maneras, estas continuidades y rupturas, y algunos otros autores, en lugar de hablar de continuidades y rupturas, hablan de distintos énfasis justamente en esta relación, pero ha sido una relación que se ha mantenido. Y realmente si nosotros analizamos los distintos periodos o los distintos gobiernos que se dieron a partir de los 90,
podemos justamente ver que incluso a través de los documentos de los organismos internacionales, lo que se observa es que durante los gobiernos kirchneristas, lo que se dio fue justamente una situación en que no había casi incidencia en las políticas educativas. O sea, lo que se ofrecía era inversión de capital, pero es decir, esto dicho por incluso los informes del Banco Mundial. Es decir, no había casi incidencia en las políticas educativas. Eso, lógicamente, que durante el gobierno de Macri vuelve nuevamente a una etapa muy similar a la de los 90, y en este momento prácticamente las ideas de Friedman con este gobierno anarcocapitalista vuelven a implementarse en el sistema educativo. Es interesante ver cómo en esta situación actual lo que se observa es justamente una proliferación de foros, reuniones, organizadas por las grandes empresas tecnológicas que intentan justamente construir un campo propicio para el negocio de la tecnología aplicada al sistema educativo. Este campo propicio justamente se da a través de una asociación entre las grandes empresas o las grandes corporaciones con el sector público, para tratar justamente de marcar agenda y para tratar de permear, es decir, el campo educativo con las ideas neoliberales, promoviendo justamente un negocio que es el negocio de las grandes compañías digitales, que es multimillonario en toda América Latina y también en Argentina. Bueno, gracias Darío. Quería terminar justamente con... Bueno, Manuel Becerra, que no, antes no lo mencioné, Laura Mombelo, Laura Díez, si quieren intervenir. Darío, acá abrí el micrófono. Buenas tardes, vale, a todas, José. Y todos. Mi nombre es José Bustamante Bismara, estoy en Mar del Plata. Soy docente de una universidad nacional y pública, investigador de CONICET y participé encantado de la invitación que nos hizo llegar Adriana y Darío. Y simplemente sumarme al agradecimiento y al reconocimiento por el trabajo editorial tan cuidado y profesional que llevan adelante desde la UNIPE. No más que eso. Un saludo a todas y todos. Gracias, José. Manuel. Abierto el micrófono. Muchas gracias de nuevo por la invitación. Muchas gracias, Adriana, por la guía, digamos, le mandaba mensajes ahí para que me dijera si estaba por buen camino. Muchas gracias, Inés, por la lectura tan global, tan crítica, tan fina siempre de todos estos aportes. En lo personal no puedo más que estar irrevocablemente agradecido porque la verdad que hay una cantidad de autores y autoras que admiro profundamente y entre los cuales me siento muy poco digno realmente de participar. Y lo digo con total honestidad, porque en los comentarios que estaban haciendo, un poco yo volvía sobre mi artículo y decía, pero yo entonces, que es un desastre lo que planteé, digamos, en términos por lo menos formales. Y le dije igual a Adriana, mirá, yo estoy yendo por un lado más ensayístico y hay, por supuesto, bueno, hay gente muy grosa que se dedica a investigar con mucha rigurosidad y esto, yendo a los archivos y respirando ácaros o tratando de bucear entre los archivos y los repositorios, pero bueno, tratando de hacer análisis con unos marcos que exceden mucho por mucho los objetos que se han dedicado a analizar, estableciendo estas genealogías y todo, y no puedo dejar de tener la impresión de que mi aporte
Es misérrimo, insignificante. Perdón, tengo que hacer esa confesión así de sentirme como... bueno. Después, en función de la convocatoria, a mí me había tocado, entre comillas, abordar por ahí el nudo de neoliberalismo, sujetos y educación. Entonces tomé de manera muy, muy minúscula, muy microscópica, como dos obras. Una que sí aparece mucho por ahí en la bibliografía, en las bibliografías que aparecen en la formación docente en Argentina, que es el de Defensa de la Escuela, de Simon C. Machelen. Y un poco también lo había hablado con Inés esto sobre esa tradición arentiana, un poco que toman algunos pedagogos y pedagogas, y cómo eso impacta. Yo soy profesor de secundaria y un poco desde ahí es que tengo la impertinencia de estar acá. Y un libelo, digamos, de Mariano Narodowski, que desde que entregué el texto hasta ahora me quedé pensando en que tendría que haber hecho una mención más clara de una tradición desescolarizante vinculada con Iván Illich y esas posturas, de la que él claramente es tributario. Y bueno, un poco en el contrapunto entre esas dos cosas, una más anclada en una defensa justamente de la escuela como un espacio de suspensión, y otra más pensada en un horizonte desescolarizante a partir de una interpretación bastante particular y a mi juicio liviana de los nuevos desarrollos tecnológicos. En el contrapunto, tal vez meter, bueno, ¿dónde juegan las instituciones educativas concretas, reales de la Argentina a fines del siglo XX, principio del XXI? Entonces ahí es donde apareció una cosa más ensayística. Por ahí una crítica a ambos es un planteo más teórico, por ahí que es un ejercicio más de analizar esas lecturas que de archivo, realmente. Entonces por eso es que, bueno, además de agradecerles, les tengo que pedir disculpas. Así que, nada, nuevamente, un lujo. Gracias Darío, gracias Adriana, gracias Inés. Un saludo a todos. Gracias, Manuel. No sé si Laura Díez, Laura Mombelo, que hicieron el capítulo a dúo, quieren intervenir y después... pasamos a alguna preguntita y vamos cerrando. Hola, bueno, gracias por darnos este pequeño espacio, por compartir este encuentro donde pudimos volver a escuchar, ¿no?, a las referencias que convocaron esta obra, que en realidad fue un espacio de encuentro, me parece, de muchas miradas, a Darío y Adriana principalmente. Como decía Darío, con María Laura Díez compartimos la escritura de un artículo sobre educación intercultural, que es una dimensión que siempre presenta, que es problemática, digamos, porque de alguna manera desnuda tensiones que atraviesan muchas dimensiones, ¿no?, de la historia argentina, de la historia de la educación, de sectores de la sociedad poco atendidos quizás, ¿no?, o que bregan mucho por ser atendidos, y donde, bueno, hay una parte donde Adriana también tuvo un papel muy importante en tratar de desplegar esta problemática en la provincia de Buenos Aires. Creo que eso es como un poco lo que nosotros trajimos para compartir en este espacio el libro, y que agradecemos profundamente tanto que hayan tenido en cuenta esa dimensión, como que nos hayan convocado nosotras, y quiero destacar también el acompañamiento de la editorial. Así que eso, muy agradecidas. No sé si hay algún comentario o pregunta de aquellos que participaron de la presentación. Estamos casi todos al borde de ir a preparar la cena, entonces vamos a ser prudentes. Nos acompaña en la sala la vicerrectora de UNIPE, Ana Pereira. Entonces le pido a Ana que dé cierre
a esta sesión. Bueno, Darío, muchísimas gracias por este espacio. Yo no tengo más que agradecer a los inspiradores de esta obra colectiva, a todos los autores. Para la UNIPE es un tremendo orgullo contar con esta producción. Y además de agradecer esta iniciativa que, como planteaba Inés, va a ser un libro de referencia en la formación de generaciones que están participando y que esperamos que se puedan nutrir de estos aportes, de estas nuevas miradas. Y nos va. Estos enfoques aporte sustancial, construir una obra de la historia de la educación argentina en torno a las pedagógicas y darle unidad de sentido a partir de para la UNIPE esto. Es algo tremendamente se inscriba en los procesos formativos. Muchísimas gracias, Darío, Adriana, Inés, y a todos los colegas autores que están participando aquí y que nos están acompañando de este hermoso evento. Y por supuesto, editorial que siempre apoya con un trabajo muy delicado esta producción. Bien. Cerramos entonces. Gracias a todos, todas. Gracias, Teresa. Buenas noches. Bueno, mañana continuamos y pasado. Hasta luego, están invitadas, invitados. Hasta luego, buenas noches. Buenas noches. ¿Dejamos de grabar ya?